Hola gente, ya empezamos la transmisión del día de hoy. Tenemos a Adrián. Hey. Salude. Tenemos a Edmita. Hola, hola. Tenemos también como invitada especial a Franco. Hola. Se Franco te olvida. Persona. Es que iba a hacer una así de hola. Vaya. Hola. ¿Y ya compartió el link al Facebook? No, todavía en un segundo. Estamos hablando solos como siempre. Estábamos saludando al aire. Sí, Ah, para espere, variar. sí, comparte el link para ver qué dice la gente, porque yo ni. Ya, Yo dame un ni segundo. idea. Bueno, aquí Sí, se le está voy a tocando. avisar. Bueno, pero sí, ya vi el reto es la chica Ramba. Esperes un toquecito. Para copiar esto. Ya, ahora sí. Es cuestión de esperar a la gente. Ñaca, ñaca, ñaca. Para hablar del reto de la semana pasada que fue el. ¿Cuál? Ah, el Wolverine contra Spider-Man. Se hicieron varas muy chivas por acá. Tuvimos a Felipe. Excelente noche, pasamos por este mae. Además con Adrián y Edgar. Y para esta semana está Franco y el reto es la Ramba. Hola. No, más bien habla como hola. Hola. Sí, mi voz es como Ustedes me dicen cómo lo oí. papa. Ya me ganó. Total. Hasta me ven los oídos de la gravedad. Mucho poder es eso. Sí, no. Sí y no. Pero sí, ese reto ni pregunten de dónde salió porque nos lo invitamos en. De hecho, no lo voy a venir. De media borrachera fue, ¿no? Algo Exacto, así. pero usted cómo sabe. Se dijo. Solo que Ah, seguramente no se le había pasado y no recuerda. exacto. Oiga, sí, pero ¿qué es eso? Porque, o sea, yo he visto cada aberración rarísima que se les ha ocurrido. Y ya está gana, Hoy no le vuelva a poner retos en su vida. bárbaros. No, pero está Ya se los simpático, la dijeron. verdad. Bueno, sí, ya, Darío me echó el agua. Fue una noche que estábamos muy ebrios todos. No, pero es interesante porque cuando pusimos el reto en vivo, bueno, no en vivo, lo publicamos en la página de Facebook, llegó alguien y comentó en el estado, regla 63, y yo me quedé, ok, qué horas de madre. Y la cosa es que leyendo un día por internet descubrí que la regla 63 es una regla de internet como muy común, en realidad se debería conocer bastante. Es la regla dice cada personaje masculino o depende de su género va a tener su versión inversa en el sexo opuesto. Sí, entonces es para este caso esta Ramba es la versión la regla 53 aplicada, sería la versión femenina del personaje de Sylvester Stallone. ¿Vieron la película 1? ¿De qué? ¿De Rambo? Sí. Ah, yo las vi todas. Sí, me imagino que sí, pero yo estaba muy buena. Madre, debería verla ahorita. Vieras qué buena que es. Aunque Pero la no. 1-1 de la saga, ¿no? ¿O me estás hablando de la No, última que sí. sacaron No, ahí no, no. Esa rarísima? última va para la basura. Esa última Tan salió por mala esas como chinas. Expendables. Sí. Es Nada tan mala más. como Expendables 2. Qué Bueno, la cosa es. mal. Sí. La cosa es que esta película, Rambo 1, sí es muy buena. Ah, la primera. Las viejas más son las mejores. Sí. De hecho, cuando están en Vietnam, bueno, man. Bueno, yo no me acuerdo, solo he visto la 1 y me gusta, me parece muy buena. Pero sí. Tailandia, ¿dónde está? No me acuerdo. Ahora está en un país chino. En Asia, pues. En Asia puede pasar. Bueno, entonces, de nuevo, agradecerle a Franco por estar aquí con nosotros. A ver si. Anis, Sí, ¿ya están viendo el chat de ustedes? yo Yo gusto, no sé. yo No. sí. Bien, chiquillos. Bueno, está Herman, Pablos y Fran. Herman está saludando, ¿cómo estás? Y Pablos dice, ¿qué tal, amiguillos? Esto.
Y pregunta ahora Herman, ¿qué? Sí. Hola. Como lo haría Ramba, Hola. hola. Ok, pregunta Herman para Adrián, ¿cómo consigue esa paleta de color de como la de Painter para el Photoshop? Se me perdió el link, pero se llama ok, ya la pongo ahí en el chat. En chat. Vamos a ver cómo me va con esto, porque apenas estoy manchando, Y dice este tema de Paulus, que seamos francos. weón. Mira, esa broma me la han hecho. Pero verdad que la mejor ha sido la de Alan. ¿Cuál era la de Allen? De que puso una foto de todos nosotros en un cuadro. Y la siguiente era, seamos francos, y era todo con su cara. Sí, de eso daba miedo, de hecho. Dice Frank, sí, claro. Sí, pues estuvo simpática, pero sí, sí daba cosa, la verdad. Sí, un poco bizarro. Pero bueno, Sí. para hablar un poco de lo que estamos haciendo y usando individualmente, para que la gente, no sé cuántos hay, de hecho no dice, Un ah, millón bueno, de espectadores. sí, hay 8, pero no importa. Lo que hacemos siempre es explicar qué herramientas, tal vez un poco el dibujo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, Adrián y Edgar ya lo tienen un poco más avanzado. Entonces, tal vez empezamos por Edgar. Edgar. Sí, no, ¿Qué bueno, puedes? hoy voy a probar pintando así de una vez, manchando primero en grises, por tirarlo a color. Voy a usar primero Photoshop como para hacer las manchas iniciales. Ya luego para lo que es difuminado y eso me lo voy a llevar a Painter. Para ya, digamos, detallarlo más y después ahí entre los dos programillas, estarlo ahí trabajando en el resto de la noche, a ver qué va saliendo. La idea. Sí, al principio solo me iba a hacer una más y luego se me ocurrió sacar otra. Ni las puse así como en acción, volando bala. Para presentar esto. Y ahí como no hacen ahí que estén ahí volando Esas bala, son las bala. viejas de Rambo. Digamos. O sea, Sucker Punch. Ni no sé. No sé, es lo que me imaginé cuando vi el boceto. Hay que variarlos No, no, entonces. son la hija de Rambo y la sobrina de Rambo. Entonces, lo ¿Cómo mismo. que Creo que estás salgan muy tranquilo? bonitas. No Hola, creo que Frank. salieran muy bonitas. Entonces vamos a ver qué sale. Y al fondo, bueno, va a ir un tanque. Tengo que ver cómo lo hago. Sí, no pudo buscar una manera sencilla el guitar. ¿Cómo Tuvo que le? meter un tanque. Como le al principio solía meter una más y después metamos más gente. Este dibujo está muy solitario. Metámosle más gente. Y sí. Bueno, quiero verlo terminado el día de hoy, por favor. Vamos a ver cómo va quedando. Si no lo castigamos. La gente quiere ver un dibujo de Edgar nuevo. Eso es que empieza y nunca termina. Pero bueno. Adrián, ¿usted tiene algo para enseñar lo que va haciendo? No. Bueno. Franco, usted. Yo qué. Me voy a saludar porque veo ahí que Fran dijo que era bueno verme de nuevo por acá. Muchas gracias. Sí, Ahí okay. siempre, ahí estoy para cuando me requieran. Tiene rato Yo, yo no aunque veo. no soy muy... No, miren que yo no sé ni qué estoy haciendo. La verdad es que ahorita estoy boceteando porque la verdad, no tenía como algo planeado. Nada más esas imágenes que se hace uno en la cabeza de qué va a ser. Pero de aquí estoy viendo a ver qué me sale entre rayas y rayas. ¿Alguien A sabrá ver algo que qué. alguien entró? Ah, Adrián, se le ofreció la compu antes. A ver qué pasó otra vez. Extraño. Sí, no, mae. Bueno, siga, Franco, sorry.
Ah, no, no, básicamente es eso. Voy a rayar y a rayar y a escorzar acá y a ver qué sale entre rayas. No soy como este chinito, ¿cómo es Kun? Yong Yin, que nunca le dice bien. Yongyi. Bueno, ese que por cierto postean acá rato, qué chaval lo más Kim Jong-il. volado. Sí. La verdad que También ese del sí es otro universo de nivel Ay, de hecho, completamente. sí, nos presentamos mal hoy. Sí, Adrián es. ¿Cómo era? ¿Cuál era el apellido de Adrián asiático? ¿Sabe? Li Chu, algo. Ajá, Adrián Luchi. ¿Cuál era lo suyo, Edgar? Chang. ¿Qué más, Edgar Chang? Yo soy Carlitos Lee. Es que estábamos chingando que cuando tenemos apellido asiático somos mejores en algo. Más Sí, ¿no? detallista. Sí, nos da un valor más. Valor agregado. Valor agregado para dibujar, ¿Y básicamente. sirve? Pues yo no le he visto nada a mi apellido asiático. Yo también. Ahorita estoy así como probando a ver qué sale. Si sale así, si no, me voy a lo como breteo siempre. Una manera más complicada todavía. Pero segura. Exacto. Pero efectiva. Pues sí. Bueno, ahora sí aprovechemos al invitado y humillémoslo. Digo, No, hagámosle no, no preguntas. será al revés, más bien. Sí, pero es artísticamente. Si fuera un gato, ¿qué haría? Sí. Si fuera un gato, ¿qué haría? Responde, está buena la pregunta. Si fuera. No sé si fuera un gato, ¿qué haría yo si fuera un gato? No me diga que Y nunca lo ha no. pensado. No, no, nunca lo había pensado. Es que, de hecho, yo no soy como muy amante a los gatos. De hecho, Oh. no me gustan mucho. Yo tampoco, pero se me Por eso. ocurrió. Y si no, no sé, andaría por todo lado. Me metería en las casas de los vecinos y me pregunto. Bueno, ahí a expensas de que me huelen un garrotazo, pero. Podría ser, pero no creo porque soy muy casero, entonces sería un gato casero. Quizás sería un gato casero de esos gordos, ¿verdad? Que los alimentan mucho y ni se pueden levantar, así como Garfield. Probablemente, no sé. Espero haber Ah, respondido su pregunta. ahí está Ian. Ian Ramírez, Hola, que hace un Ian. rato no volvía. Y ese man tiene rato de no salir. Es Hace que mucho. me contó el papá que estaba castigado. ¿Quién sabe qué hizo? Me dibujaba. Sí. Ya está como Por Jim sacarse un Carrey. 95 en vez de un 100. A A mí mí en el casi cole me pasaba. me mandaban a la dirección por dibujar chicas de... Estos dibujos. Sí. Y ahora le pagan. Vaya a la dirección y se ríe. Y dice, ja, ja, ja. Oiga, eso es un buen cuento. O sea, ¿a cuántos no nos pasó algo en el cole relacionado con que dibujábamos? A Y mí. que, o sea, cosas buenas y malas, porque como había profesores que lo amaban a uno, había otros que lo odiaban de pronto. Sí, o con la profesora de religión también. Que como Pues era pucha, Edgar, catequesía, no me man. ponía a rayar. Entonces me cagaba encima y... Usted ha visto Superbad. Sí. La escena del Mike que dibujaba. Bueno, cambiamos de tema. Solo que dibujaba, digamos que salchichas, Sabes pero que no. Ian tiene 12 años, entonces. Sí. Queda para No, no su veas la madre. película, Ian. Es una película malísima. Ni la veas. Pero sí, de hecho a mí sí me pasó una vez en el cole, yo le hacía caricaturas a mis amigos, pero muy, tal vez ofensivas, uno le decían Quasimodo, entonces madre, yo dibujo un Quasimodillo, una madre era muy chiquitita, entonces le hice como una hormiguilla, entonces una llegó la teacher, madre, y me regañó, dice que, ¿por qué tiene que hacer eso, ofender a la gente? Y llamó al comité, no sé qué, y los llevaron ahí, yo, ¿qué diablos? Ni que hubiera hecho algo peor como los dibujos de Edgar. Y la cosa es que, madre, me obligan, dice, madre, tiene que pedirle perdón a David. Y yo, ¡ay, qué humillada! Bueno, perdón, madre. Es que Y en ahí ese dijo la otra gente. caseíto era muy fuerte la cuestión. Al rato. Pero Qué sí, lucha, madre. me humillaron de vuelta.
Gracias por abrir una herida bien. Bueno, que ya estaba cicatrizada, más bien. Ahora va a durar años otra vez. Sí, ya no vuelvo a dibujar. Al chile, puede haberme desanimado por completo de seguir dibujando. Oiga, es que sí, es que en el cole un profesor que no entienda esta vara, lo que hace es desalentar a un montón de chavalillos. A mí me pasó la famosa anécdota en el cole. Es que yo me acuerdo que fue un examen de cívica y el que nos cuidaba era el profe de plásticas. Y resulta ser que el examen era cívica, estaba fácil, ¿verdad? Lo terminé rapidísimo. Y lo que hice fue darle vuelta al examen y ponerme a dibujar en la parte blanca, ¿verdad? Y recuerdo que llega el profesor y dice, porque todo está haciendo un despelote y no sé qué, y dice, bueno, quiero felicitar a Franco porque aprovechó el tiempo haciendo algo creativo, terminó el examen y en vez de ponerse a molestar y hablar, se puso a dibujar y no sé qué, y yo feliz, ¿verdad? ¡Un sapo! Sí, exactamente. Sí, pues quise hacer la misma gracia con el examen de estudios, pero ese sí estaba jodido, ese examen. Entonces hice la misma gracia, solo que el examen, y cuando lo voy a recoger, venía como con un 40, y atrás venía una mensajito de la profesora que decía, en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo dibujitos, debería ponerse a estudiar. Oh, mira, sí. Una maestra de la escuela me decía eso casi que todos los días. Ay, como usted la sigue dibujando así chinga. ¿Quién sabe qué pasó? No sé. Está mal, a ver. Me quedé tan mala madre que va a ser propio, entonces la hacía enojar más. De hecho, la profesorcilla. Montabas animalitos pequeños. La profesorcilla que yo tuve artes plásticas, madre. Madre, esa madre sí era rara. No sé para si nos escucha. Y lo mandaban a la dirección. Para hacer varas así. Porque si no, no sé qué era lo que la madre decía, entonces enojada. A ver. Sí, hay más de un profesor con poca visión, ¿verdad? Para. Sí, en realidad tal vez se preocupan demasiado por uno y te dan un mal consejo, pero de ahí, al rato no ven que en eso hay futuro. Sí. Pero ahora sí lo. Con la profesora de religión era así, ¿no? Y le gustaba. Bueno, dice Andrea que... Ah, no. Dice Herman que el Color Wheel crashea con CS5. Yo estoy usando CS5 y lo único que crashea es que tengo dos ventanas a la vez. Entonces, no hay problema. Ah, bueno, dice Andrea que funciona con el CS6. El maestro estaba preguntando con el CS6 si sí le funciona. Sí. Y dice Gerson que como sugerencia, el otro día estaba viendo un streaming y los links que ustedes mencionan en el chat no se ven, que los agreguemos en el Facebook. Bueno, y no sé. Qué raro. De hecho, les va a pasar un toque, así lo pueden ver. Bueno, es un video en YouTube. Pero yo puse ahí el del Color Wheel y ese más llegó. Te lo vio, ¿no? Sí. Bueno, a veces funcionan, a veces no. Pero bueno. Si no copian el link en Google y les aparece por aquello. Pero bueno, ¿en qué momento empezamos a hablar de esas cosas cuando estábamos entrevistando a nuestro invitado de lujo el día de hoy? Hola. La gente nos embarcó. Sí. Bueno, Franco, cuéntenos un poco de usted para la gente que no lo conozca. Amigo. Bueno, yo soy Franco Céspedes, mucho gusto. Jay, pues, ¿qué les puedo contar de mí? Provengo de una familia de dibujantes, básicamente mi papá y mis hermanos. Jay, casi que me dediqué a esto por rebote o por no sé. Jay, uno cuando desde carajillo ve a alguien breteando en esto y ganando esta vida en esto y tras eso todos los hermanos por el mismo lado y demás, yo lo veía como lo más normal, la verdad, dedicarse a esto. Y me embarqué. No, mentira. Pero no, se disfruta. La verdad es que desde carajillo, de uno le cuadra esto. La verdad es que uno eso lo siente. Uno ve series animadas y uno se tiraba de Supercampeones, Heidi, Mazinger, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prácticamente veía de todo. Y entonces para mí casi que no había otro camino más que dedicarme a esto.
y me dediqué a esto. Y la verdad es que trabajo profesionalmente como desde hace, pues ya voy como para 10 años de estar dedicándome a esto. Bueno, entre todo, empecé con diseño gráfico y demás, pues siempre dibujando, siempre con el rollo de los cómics o la animación. Quería hacer, en un inicio quería dedicarme a ser artista de cómics, así, definitivamente. Yo decía, voy a buscar ese nicho, voy a meterme por ahí. Pero la vida lo lleva uno por otros lados, y cuando me di cuenta, salté de hacer diseño gráfico, que era lo que me daba trabajo en ese momento, a la animación. Y tras saltear a la animación con mis hermanos y demás, y nos hicimos la empresa, Kinema. Y empezamos a dar servicios de animación, hicimos algunos productillos. Y bueno, en eso hemos estado. Ha sido un poquillo complicado porque no es como tan fácil, ¿verdad? No es soplar y hacer bombitas y ya tener una empresa y toda la cosa. Eso es como un camino bastante lleno de piedras, pero entretenido, ¿eh? Y no deja de estar, no deja de ser bonito poder dedicarse a lo que uno le gusta. Y pues, hemos hecho bastantes cosillas. Nos aventuramos en algún momento con Canal 7 y hicimos el famoso Chotico. Eso fue uno de los proyectos. Y ahorita, pues a nivel profesional, estamos viendo a ver si nos metemos un poco con series animadas propias. Eso a nivel de empresarial. Y pues yo a nivel personal estoy buscando ese sueño infantil de meterme a hacer algo de cómics. Y por ahí estoy empezando como a comisionar. Pero empezando, es empezando, o sea, apenas realmente estoy empezando. Entonces, sí, estoy, eso es básicamente mi vida, ¿verdad? En trazos, para no cansarlos. Y bueno, saludos a Leo, que por ahí lo vi. No, mentira, Leo no está acá. Lo vi por otro lado, jaja. Y bueno, sí, básicamente eso es como un resumen muy, muy resumido de mi vida. Ah, qué bonito. No sé qué más quieren que les diga. ¿Cuántos perros tiene? Cuatro. Bueno, yo no, mi mamá. De hecho, si les empieza a sonar ahí, ya los que me han visto antes en un streaming por acá, ya saben la cantidad de guatos que hay, pero no se asusten. A veces hacen feo, pero no es para tanto. Sí, no sé, ¿alguna otra pregunta? Fijo está su novia ahí sentada a la par con el iPod, Es esperando. correcto. Aquí está. Ve, yo sabía. Sí, no podía faltar. Ella siempre está a la par suya. Muy buena muchacha. Sí. ¿Qué espera para Pero diga formalizar? hola, diga hola. Hola. Ve que sí está por acá. Ve, qué jeta. Bueno, no, se me ocurre otra pregunta. Es que en realidad yo a Franco lo conozco desde que empezamos con bocetos. Bueno, me llegó como un poco como a los meses de que habíamos empezado y llegó así con los tacos de frente, con unos dibujos. No, no es para tanto. Y nos rompió las espinillas y todo, nos entró durísimo. Y tuvimos que subir de nivel. ¿Qué tal? No, nada que ver. No sé, sí, y de eso lo conozco a él y curioso, ayer estaba pensando que Franco siempre está feliz, es igual que yo en Teams, vos, siempre que lo he visto está cagado de la risa. Yo no sé por qué, pero siempre está feliz, man. Yo soy Oye, muy, sí, muy, es muy pasado. curioso, la verdad. Sí. Y bueno. Sí. La verdad que, pues que es que si uno se pusiera a llorar todo el día o a estarse bravo, madre, que va, no ayuda eso. A ver, ¿qué está haciendo? Enseñe. Sí. Yo, estaba a punto de bocetear algo más, pero ahí estoy apenas tirando rayas. La verdad es que no tengo así como nada muy, muy elaborado. Bueno. Pero a mí a veces hasta me gusta hacer como esos monitos chiquititos. Como para hacer Ah, por cierto, para variar un poquito el tema. Estoy usando un programita que no sé si lo conoce. Se llama IluStudio. ¿Lo conocen?
No, Sí lo he visto, pero nunca lo explícanos de él. Bueno, este programita está rollo porque viene siendo como unir el Paint Tool 6, ¿verdad? Que yo lo amo desde tiempos inmemorables. Uy, le está dando Y vuelta entonces. sí, la verdad que sí. No, no, pero igual uso mucho el Paint Tool. Pero lo que tiene Tuanis es que integra otras herramientas que uno decía, pucha, es que el Paint Tool, si tuviera esto, ya ahora sí es el programa perfecto. Y bueno, curiosamente, este es programilla como que sí lo integra. Es como que agarraron el Paint Tool y lo fusionaron ahí como con Photoshop y con el Sketchbook Pro. Entonces, De por hecho, se ejemplo. ven herramientas parecidas. Sí. De hecho, la que más me impresiona y que no, no, en realidad a uno ya no le impresiona nada, pero que sí, sí me cuadra un montón. Es que uno, ya desde que uno agarra una pantallita y le pasa el dedo y mueve cosas, yo creo que ya uno ya pasó por la etapa de que hay cosas que le impresionan, ¿verdad? A eso lo Pues lleva uno a sí. la tecnología, pero esta vara sí me sacó a mí el menudo, que es la herramienta para hacer perspectivas. Ya, por ejemplo, puedo sacar una perspectiva de un punto de fuga, de dos y de tres. Voy a sacar una de dos con mi Tuanis. Entonces No, saco aquí las Tuanis. guías y vean qué volado este chunche. Entonces ustedes mueven los puntos de fuga como quieran y... Y más para backgrounds está genial. Sí, por supuesto. Yo ahora tuve que tener un brete de unos carros y unas varas ahí para un calendario. Y man, dos toques tenía las perspectivas. Entonces ahí Tuanis, voy a buscarlo. sí, lo tuanis acá es que ustedes ponen las guías y nada más tiran las rayas, que las rayas siempre le van a salir conforme a la perspectiva que usted puso. Entonces, por ejemplo, ahí uno va armando la vara. ¿Qué Ma, sé está yo? Cualquier, genial. estoy haciendo cualquier vara, pero. Y ya una Y vez que ustedes las tienen, man, se la vuelan si quiere y ya tienen ahí la perspectiva y empiezan a bretear tal cual, que quería un carrillo por ahí, o qué sé yo, man. un avión de Ma, sí, cabeza. man. Sí, sí, Mucho sí. mejor. En vez de estar tirando líneas de ahí a lo loco. Es que eso es precisamente, no, y no hay nada, o sea, en serio, no hay nada más Madre. obstinado y aburrido que estar sacando el hilo de perspectiva. La verdad, De hecho, aburre yo me eché unas bastante. predeterminadas y qué varas, tuve que borrar al final. Las usaba para todo. No, no Sí, sirvieron. sí. Es que eso, y la ventaja es eso, que igual ustedes tienen las líneas, pero respeta la intensidad con que ustedes hagan el trazo, de que si es suavecito o duro. O sea, boceteando. Pero no se tienen que preocupar por si está bien tirada la línea o si llega bien al punto de fuga. Ese tipo de menesteres. Y en realidad el programa ya tiene varias cosillas, tiene filtros ahí, ya, o sea, tiene como más avanzado lo de para modificar los tonos de la ilustración o de la imagen. El Paint Tool 6 es más o menos tieso en eso. Sí, es muy Yo he limitado, ido. es muy tuanis, pero también lo que tiene bonito el Paint Tool 6 es que como son herramientas sencillas, Yo uno solo no se uso pierde Eclipse. tanto. Sí. Pero está Apuesto bonito, que se lo lo recomiendo. ¿Ah? consiguió pirata. No. ¡Lo Sí, claro. compró! No, no está Muy loco. bien. Es más, a mí me lo pasaron. La verdad es que yo ni siquiera fue que me puse a buscarlo. Yo estaba muy contento y a gusto con el Paint Tool 6. Fue ahí un compa y me lo pasó y lo probé y como que sí, estaba vacilón. Pero, yo no sé. El Paint Tool 6 igual es barato. La verdad es que yo no sé, pura huevonada que uno no lo compra, pero sí. Sí, viene llegando MJ Michael Jackson, visitó Michael. del inframundo, porque el mae está ardiendo en el infierno. Pregunta que quiénes están dibujando. En la primera pantalla, a su lado izquierdo, está Adrián Retana. Adrián, diga hola. Hola. Es que había quitado el micrófono, porque como se me fue y todo eso, al rato me escuchaban gritando y pateando todo. Okay. Y se sabe que la violencia es mala cuando se da cuenta. Entonces, Bueno, ahora sí, hable un poco de lo que está haciendo, ya que veo que tiene la vara la más avanzada.
Entonces, y explica ahí lo que está usando. Yo uso Photoshop, es el CS5, nada extraño. Lo que hice, bueno, fue, hice ese boceto, que está feísimo, como la idea, nada más poner una mujer en el bosque o lo que sea. Después, otros bocetos, ese fue como el que me gustó más, tiene una posición como dinámica y posando a la misma vez, como saliendo del bosque, no sé. Después un layer en un multiply, es para mantener dos líneas de abajo. Después nada más empiezo a tirar colores y empezar a pulir todo hasta que sienta que está listo. ¿Tada? Y eso es todo. Muy bonito, muy bonito. De hecho, se va viendo bien chiva. Se ve como de lejos parece un Jack Sparrow, pero... Así es cierto. Es la hermana de Jack Sparrow. O el hijo de los dos, con Rambo. Sí, dislike el Ron. Mucho Ron. Hace sí. Malo. ¿Qué está usando en cuanto a equipo? Uso Mac porque gracias a mis papás les rogué y les dije que era como una buena inversión porque de verdad me quería dedicar a esto. A dibujar en serio. La verdad no sé cómo los convencí porque con tan poco tiempo llevando y todo eso, la cuestión fue que me la compraron y sí, de Mac y es la verdad es lo mismo, solo que con lo que averigüé y supuestamente la estabilidad y todo eso, cosa que sí he confirmado, es muy bueno, entonces lo único que puedo decir. ¿Y la tableta? La tableta, ya como Hito sabe, ella ya no me quiere. Ella, sí, es cierto. No sé qué pasa, pero últimamente me ha estado fallando. Está como medio tristona. Entonces, ojalá, si pueden, si están pensando... ponerle de verdad con el dibujo o algo así, piénsenlo varias veces si se van a comprar una Genius antes, porque después los drivers dan demasiado problema. Yo por eso la cambié. Pero usted pudo, yo no puedo. Es chance, ahorita le sale la oportunidad. Anyway, sí, entonces ahorita la cambio, porque ella ya me cambió por otro, no sé quién, pues ya no me atiende a mí. Y apenas no voy a dejar mis órdenes. Ajá. Pero no sé, sí funciona. Si va a empezar y agarrarlo como un hobby, no es necesario que piensen comprarse una Cintiq o lo que sea. Nada más, si funciona, funciona. Y la Genius funciona. Entonces, se recomienda para los que van a empezar. Oiga, yo empecé con una Genius de la GPN, una cosa así, una que era así chiquitidísima. Ah, yo tuve una pequeñita chiquitilla también. Sí, sí, sí. Algo se hace, pero sí, sí, sí dan bronca al final, pero... Sí, para los que empiezan esta tuanis. Ah, sí. La que yo tenía, que fue con la que pasé breteando todo el año pasado, y parte de fue... Que ya como 3 años tenía la bichilla. Y al final ya... La pisillo ya ni respondía. Bueno, aprovechemos a Edgar y explique usted qué usa y qué es. ¿Cómo lo usa? ¿Y las herramientas? Sí, no, ahorita estoy usando Painter para definir un poco. Estoy pintando pura mancha, dando forma. Casi nunca pinto así, así que estoy como probando apenas. Ahorita lo que voy a hacer es ya ir a tirarle color y empezar ya a tirar color todo encima, a ver cómo va quedando. Lo hago en grises para definir más que todo como las áreas de luz y sombras para no pifiar mucho el volumen. Y vamos a ver cómo sale ahorita. En cuanto a equipo y lo que uso es PC. Con eso fue que yo me acostumbré siempre.
Me hice tan triste, y lo que yo hice es pesar. Sí, sí. Oh, un rebuso PC. Sí, sí. Y tableta. Tableta, una bambú, capture, las que salieron hace poco. Ahí la compré para probar y eso está bastante bien. Solo que las puntillas sí se le van muy rápido. Sí, la gusta mucho. Las puntillas. Ah, sí, 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 de lápiz, sí. Es que la superficie es como granulada. Es mi suave, no más tonis, pero viene como con granillo. Granulada. Es más áspera. Sí, no viene lisa como las bambú anteriores. Entonces, sí, oiga, pero usted sabe que eso es adrede, Edgar. Uh-huh. Eso es adrede porque eso fue sugerencias de los mismos artistas que decían que se sentían que lo que no les cuadraba es esa la superficie, que fuera así como tan falsa, como tan. Le faltaba ese áspero que tiene el papel, como ese sonidito. Sí, es como estar bretando en papel, de hecho. Uh-huh, uh-huh. Lo que pasa es que sí, las puntillas se van en dos patadas. De hecho, la primera me duró como 2 meses. Pucha. Y hasta ya. Igual usted, fijo, lo usa como un clavo, como que repinta durísimo. Y es que las puntillas se van como limando. De hecho, ya se limó. Porque he visto otras que sí, por ejemplo las Intus, más esas les duran un montón. Bueno, y había que comprar. Y ahora usted, Franco, explíquenos qué usa y cómo lo usa. Pues yo pasé a mejor vida, dijo madre. Yo ahorré por muchos años y yo dije, algún día lo hago, algún día lo hago. Y me conseguí una Cintiq de las chiquititas, las de 12W, es como se llama, no sé. Uh-huh. Y sí, la verdad es que es muy tuanis. Pero igual, es tuanis y quizás la gran diferencia es que uno vuelve a lo natural, a como si trabajara en papel o algo así directamente, ¿verdad? Viendo el dibujo y dibujando encima. Pero la verdad es que a nivel de productividad, de trabajar con una tableta, en tubos, una bambú, una de esas, no es tanta la diferencia a nivel ya de bretear. Más si uno ya tiene acostumbrada la vista a eso. Pero sí, la verdad es que es bonito trabajar con una bichilla de estas. Sí se vuelve uno un poquito más rápido, porque sí es como lo normal, lo que uno siempre ha hecho toda la vida en papel y más. Y sí, a nivel de software, de ese programita que les menciono de cómo se llama, de Dilo Studio, breteo mucho en el Painter 6, pero yo prácticamente breteo más en el Painter 6 y ahí hago todo, ahí dibujo, coloreo y más. Ya si es dependiendo del brete, digo, lo paso en los consabidos de Illustrator o Photoshop, pero difícilmente a nivel de ilustración. ¿Y qué más? No, muchos requerimientos. La PC como la mayoría de los mortales. Y ya, básicamente. Por cierto, ahí estoy viendo en el chat un toquecito que está pidiendo Fran el bota sketch. Y de aquí estoy haciendo varios sketches. Al rato y lo hacemos. Ahí lo repetimos para recordar viejos tiempos. Enséñalos, a ver, dejemos a Franquito con sus botesketches. Bueno, aquí estoy haciendo, ahí llevo varios. Aquí, ustedes saben que lo que me gusta son como buscar poses y demás. Y ahorita estoy haciendo estos en chiquitito para ver qué me sale. Entonces, yo les digo cuándo hacemos el botesketch ya para definirme. Está siendo súper guapa, la verdad. Ah, sí, la verdad es que para hacer una chavala así como... Como hizo nuestro amigo Monzón que hizo a Rambo con boobies ahí. Está jocoso y está simpático. Pero no, va a ser una chavala ahí guapetona, voluptuosa. Digo, es que como la comparación, o sea, Rambo es voluptuoso a nivel así como masculino, de que los músculos y las varas. Y Rambo es una chavala voluptuosa para mí, pero a nivel femenino, ¿verdad? Sí, se me ocurre. Sí, está bueno. Sí, sí. De hecho, yo también le hice medio guapetona. Una chica sexy, ya. Dios, es una chica así como que... Dino, no sé.
Es que esa imagen de Alex me perturbó. No es álbum. Sí, más bien la gente iba a dejar de mandar cosas. Y dice, sí. De hecho, Alex ya está en el chat. Dice, es la hermana Joana Rambo. Yo no dormí, nada más. Sí, fue chocante. De hecho, tuvimos menos seguidores y todo. La gente se los iba. Pero sí, no, sí, yo me fui como por el mismo camino. De hecho, todos lo hicimos. Yo no sé la de Adrián, aún no tiene forma. Ah, sí, ya se va agarrando forma. Pero sí, es una chica guapa. Estamos haciendo chicas guapas, por dicho. No me echó raras. Sí. Pero... Puro Scott Campbell, ¿verdad? Cuesta verle así un dibujo de un mae. Ay, sí. También lo hace todo guapo. Sí, también. Hay artistas que ya se les queda así. Solo dibuja mujeres. De hecho, qué mal toque eso. No debería estar como preparado. Bueno, a nivel profesional, como es un mae, a dibujar todo súper bien. O igual es que los maes se encierran o encuentran su nicho ahí económico y se quedan en eso. Sí, porque al final... Perdón. No, eso y que es lo que siempre le piden también. Sí, eso es cierto. Es que sí, el mae se encontró el punto donde siempre lo contratan y ya saben lo que hace el mae. Pero el rollo es que uno ve todas las chavalas y nada más les cambia el pelo, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo demás es igual. Chivísima, pero es igual, ¿verdad? Sí. Bueno, para contarles qué tengo yo y qué estoy usando. A ver, ¿qué está haciendo? No. Estoy haciendo a Joana Rambo, la hija. Tengo una Mac también, igual que Adrián. Tengo en realidad años de estar con este tipo de compus. Y mentiras que me voy a volver a PC. Y de equipo tengo una Cintiq. Yo la amo. Es súper, como dice Franco, es súper, el trabajo de uno se vuelve súper eficiente en cuanto a velocidad y queda de una vez digital, deja de cortar árboles para hacer hojas y papel. Pero sí, siempre es muy bonito volver a usar papel. De hecho, tenía mucho rato cuando la tenía de no dibujar en papel. Y de repente me dio volver a tener lápices de color y toda la cosa de nuevo, porque de verdad estaba, cuando agarré un papel un día estaba tan tieso y me dio mucha lástima. Yo también. Sí, uno no puede dejar así, concentrarse mucho en esto, porque ya si no se vuelve torpe por el otro lado. Y me creía que uno siempre va a andar el equipo ahí a la par para dibujar. Sí, es cierto. Bueno, aunque ahora hay mucha gente... que está agarrando las tabletas, los iPads, y está haciendo cosas increíbles. Yo estaba practicando porque en realidad el que me metió ahí la fiebre fue Cali un poco, me picó. Pero, por ejemplo, yo había visto en el feed, vi a Franco haciendo caricaturas en iPad, ¿verdad? Sí. Por ahí estuvimos ahí medio traveseándolo. Esto, Ani, la verdad es que el iPad permite hacer un montón de varas chivísimas. Pero todavía es demasiado amarrado cuando uno quiere así como bretear finillo. Sí, eso sí. Sí, pero es tuanis. La verdad es que es una solución bonita de que usted se lleva la vara y se va de paseo y no sé dónde y qué sé yo, y se tira debajo de un árbol y se quiere tirar una ilustración como esas de Edgar, ¿verdad? Que duran así como 40 horas, ¿no? Y está tuanis. Pero es muy chido. El que le agarra el toque lo disfruta un montón. De hecho, yo me quería conseguir uno solo para eso. Para durar 40 horas. Así me voy a la playa y paso las 40 horas ahí pintando. Pero relax. Sí, es tuanis. Y sí, de hecho, estaba muy concentrado dibujando. Y la idea era hacer así, la nenita como medio de espaldas con un cuchillo ahí. No se me acerca, le pego, lo mato. Una cosa así. También voy a empezar a entintar este. Creo que voy a dejar blanco y negro y rojo. Pero sí. A ver, ustedes preguntas para a Franco, la gente que está en el chat también.
Franco tiene años de no dibujar nada para bocetos. De hecho, iba a aprovechar esto para reclamarle. ¿Qué pasó, Gracias. mae? Sí. No, sorry, de verdad, sorry. Más bien hoy estoy escapado. Debería estar breteando. Oh. No, no. Sí. No, no, y la verdad es eso. Es poco chance. Poco chance. Mis ratos libres se esfumaron. Y haciendo proyectos de todo tipo. Es que si no estoy breteando para la empresa, haciendo algo de animación, estoy breteando algo personal y sí saco muy poco chance para bocetear otra cosa. Pero sí, la verdad es que no existen las, o sea, las excusas de que existen, ya nadie queda mal. Entonces, la verdad es que no me voy a excusar, no he dibujado para bocetos y mal hecho por mí. ¿Qué le Debería. hicimos? Sí, nada, no, no, todo lo contrario, más bien Siempre lo tratamos. cada vez que veo algo de bocetos o que aparece un nuevo reto, yo digo, maldito sea yo, que los dejé. Sí. No, pero ahí vi que van a pasar en el Hero Fest, ¿es cierto, Carlitos? Sí, ya confirmamos unos eventos ahí, más bien, vamos, parece que vamos a ser hasta jueces de uno. Frank es la que se encarga de esa parte y ahorita está en vacaciones, Frank. No me quieres. Está aquí a la par dibujando. Ella sí está más al tanto. Ahorita publicamos todos los eventos y vamos a estar en el Hero Fest. Parece que en el Curi también, Edgar y Adrián. En el giro no, No sabía. Bueno, pero no importa. Vamos a estar en esos eventos, ahí lo vamos a anunciar. Está bonito. Desde ya cuenten con mi colaboración si es necesario, ¿verdad? Para recompensar todo ese tiempo que Claro, me he mae. perdido. Ah, Sí. nos paga las mesas a todos. Muchísimas gracias. Mae, ¿qué día era el Hero Fest, mae? Creo que tengo que bretear. Un domingo. Creo que tengo que hacer algo, chao. Sí, bueno, ya sabemos, ya está, es público, no se puede quitar. Sí. No, voy a ver si sigo haciendo aunque sean rayas así como estas, porque sí, la verdad es Bueno, que tengo ahorita pocos empieza chances. así, rajarse. Bueno. Pero bueno. Además me gusta mucho más bocetear que hacer arte final, pero bueno, todo se disfruta. Sí, estaba muy concentrado dibujando, perdón. Sí. A ver, ¿qué le preguntamos a Franco? Por ejemplo, a ver, cuéntenos un poco de su proceso para hacer las animaciones en su estudio, porque, por ejemplo, el tipo de programas, qué estilo de animación le gusta más, cómo lo desarrolla. Y bueno, nosotros cuando iniciamos, la verdad es que como que mis hermanos son como que nos vamos por diferentes experticias, ¿verdad? Como que andamos por diferentes ramas. Y originalmente con mi hermano Pablo, el más se tira mucho por el lado de 3D. Entonces, es como el chaval lo recho en esa parte. Y yo por mi necesidad de dibujar, me fui por el lado del 2D y del 2D tradicional, así al mero estilo Disney de animar cuadro a cuadro y toda la cosa. ¿Y cómo se llama? Entonces, en un principio, pues como que bifurcamos un poquito la empresa por ahí de dar servicios en ambas ramas. Al final, pues decidimos como volcarlo un poquito más para 2D. Más por este lado, porque es a nivel de hacer renders y todo ese tipo de cosas, había menos broncas y resolvíamos cosas más pronto y demás. Y entonces nos hemos volcado por ahí. No quiere decir que dejamos el 3D, pues sí, siempre hacemos cosillas de 3D y toda la cosa, y si el cliente lo quiere y todo el asunto. Entonces, a nivel de 2D, pues ya nos toca hacer animaciones de todo tipo. En su mayoría vectoriales, que la verdad es que me canso un poco porque eso de estar agarrando bichitos, dibujarlos una vez y estar moviendo los grafiquitos, no, 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 no me mata mucho. A mí me gusta más agarrar el bichillo y hacerlo 360 y moverlo para allá y para acá. Hay una animación chiva y que no sé, es como lo que más me mata.
Entonces, y pero bueno, a nivel de software hemos explorado bastante, porque originalmente empezamos con el famoso Flash, y que fue como lo primero que salió así comercial y que uno podía travesear y hacer sus cosillas y toda la cosa. Y Flash, sí, bastante bonito en su momento, pero no deja de ser un programa súper amarrado, la verdad, estar trabajando por tantos layers y que por un lado tenés el brazo y por el otro la pierna y estar seleccionando y toda la cosa, un poquillo cansado. Pero ahí fuimos explorando y explorando más. Encontramos luego el Anime Studio, que para hacer animación vectorial, ahí con huesos y toda la cosa, tenía sus bondades y sus cosillas vacilonas, pero igual nos cansaba. La verdad es que era un poquito similar a Flash en todo ese cuento, de todo separado y toda la cosa, y tenía otras limitantes ahí. Con ambos programas se pueden hacer cosas muy chivas. El que ya les agarra bien el toque y no le aburre tanto eso, pues hacen unas varas impresionantes. Pero luego conocimos la luz y llegó a nuestras vidas el Toon Boom. Y ahí sí que ya me volví un ser humano feliz, porque ahorré muchísimo tiempo animando. Pude animar tradicional mezclado con vectorial y modificar un montón de cosas y probar y todo el asunto. Y entonces ahorita nos estamos enfocando más que todo en este programita, en el Toon Boom. Y estamos pasando la próxima. ¿Perdón? Estoy aprendiendo a usar ese programilla con tutoriales que me pasaron. Sí, vale la pena. No es tan difícil, la verdad es que todos los programitas son básicamente la misma cosa. Pero si usted lo ahonda bastante en el programita, va a saber que sí es bastante, bastante chido bretear. Da mucha libertad para trabajar, no está uno tan amarrado como en Flash o como en Anime Studio, que ciertas varas no las puedes hacer porque se hace un desmadre con los layers y toda la cosa. Entonces, para mí, que me gusta trabajar mucho a nivel tradicional, Toon Boom me ofrece toda la gama de posibilidades para uno volarse, ¿verdad? Con la animación. Y sí, básicamente eso es como la historia de cómo animamos. Y aproveche y ofrezca sus comisiones por aquí. O cuente, ¿sí?, más bien cómo encontró la cosa y qué es, cómo, por dónde las está ofreciendo, cómo la vara. La verdad es que me puse como en el plan, no lo planeé, porque uno está más que todo enfocado en dar los servicios de animación y toda la cosa, pero en una de tantas digo yo, voy a probar, nada pierdo con mandar unos cuantos correos, y me puse a buscar directamente en editoriales. Bueno, también la cosa se dio porque yo terminé un cómic que se llama Asusto, pues algunos por ahí han visto algo, y entonces estaba como tratando de moverlo, buscando contactos en alguna editorial y ver qué posibilidades hay, ¿verdad? Como ese sueño que tenemos todos de ver cómo colocamos un proyecto. Y bueno, y cuesta un poco entrar en ese universo. La verdad es que mi conclusión es que usted tiene que hacer las patas primero y ver cómo se mete por ahí. Pero en esas, dime, empecé a buscar en editoriales, gringas, obviamente. Y por ahí en algunas, específicamente, habían foros de si uno andaba buscando comisionar o ese tipo de cosas. Y me encontré... Tampoco fue que busqué demasiado, fue que me encontré una de Digital Webbing y tenían el forito ahí y vi que la gente escribía que necesitaba algunas comisiones y unos cómics, como 10 paginitas y esas cosas. Mandé como 5 correos y 3 me respondieron bien, de que les cuadraba ahí las varas que les envié y que se probáramos un poquitillo más como para ver. Y eso, les hablo, eso fue hace como un mes, una cosa así. Estuve conversando con unos maes y toda la cosa. Y ahorita ya estoy empezando con un cómic de western de vaqueros. Hay una vara rarísima, unos ladrones. Y hay otro que puede ser que en diciembre se dé. Y ya sería como mis primeras comisiones en cómics. Ahí para unos norteamericanos. Por no, wow. Aquí les digo.
Sí. Sí, Está muy está. Está rollo porque es una experiencia totalmente distinta a la que estoy acostumbrado. Y así fue así como casi que de la noche a la mañana y sin proponérmelo mucho. Pero ya la de menos y me tiro por este lado y empiezo a comisionar más. No lo sé. le van a decir comisionado Tanco. El comisionado, el alguacil. Mike no entiende nada. Está muy chido, de hecho, que bueno, me alegro mucho y pasé ese link para ver si le robo clientes. No, además, se los voy a pasar ya de una vez, se los voy a No, poner no, por ahí. No, 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 más bien yo dejé de mandar correos porque ya con esos me pegué de brete. sí, está Entonces, muy más bien, si dura. mando más me asusto. Esperen para buscar el link para ver dónde lo pongo. Yo voy a decir, soy amigo del comisionado Franco y si no me da trabajo, se va a buscar un problema con él. Oiga, lo que sí he visto es que los gringos tienen una afición, están frikiados con el tema zombie, ¿verdad? A todo le meten zombies. Uy, sí. Es impresionante. Oiga, Carlitos, ¿dónde pongo el link? Ahí en el chat de las personas en la página de bocetos, donde está viendo lo que responden ellos. Vamos a ver, vamos a ver. De hecho, Ya lo hablando del perdí. chat, está Son, un GR. Ah, pregunta GR, una muy buena pregunta. ¿Cómo ves el mercado de la animación actualmente? ¿Cómo veo el mercado de la animación? Prometedor. Todavía como un poquito en pañales y ahí estamos tratando de cortar camino así a punta de machete. Hemos estado haciendo a nivel de por lo menos del holding de animación, de 6 estudios de animación por acá. Y tratando de cortar de hacer camino, ¿verdad? Con ayuda de la gente Procom y toda la cosa. Para mover un poquito y abrir las posibilidades de animación en el país. Pero la verdad es que Costa Rica tiene un panorama prometedor. El hecho de que exista La Veritas, que se abrió por ahí el CETAF, que es una iniciativa ahí de gobierno. Hay buenos chances porque por un lado está viendo, por un lado hay formación, o está empezando a darse formación. Y por el otro estamos buscando ya la parte comercial, ¿verdad? Ya para capturar esa formación que está existiendo. Pero Costa Rica, la verdad es que tiene un pie adelante. A nivel centroamericano estamos solos, esa es la gran verdad. En Centroamérica casi no se mueve nada. Y a nivel latinoamericano tampoco es que es demasiado movimiento, ¿verdad? Si acaso Brasil por ahí se mueve bastante. Argentina. Argentina, sí, Argentina es muy sabido. La verdad es que los argentinos sí, obviamente son muchos años de que están mandando en esta industria, pero por ahí he visto y he escuchado comentarios de que Brasil se está haciendo como la potencia en animación en el área. Pero ahí es un movimiento que se está gestando, también hay como una moda en la animación. Ahora yo me encuentro familiares que me dicen, ah, ¿qué estás estudiando? Animación digital. Es así como estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando, dilo, lo tradicional, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es prometedor, pero ahorita seguimos en pañales porque la parte de abrir camino es lo más complicado. Y encontrar las oportunidades de trabajo, eso no es fácil y ver cómo se mueve. Por ahí estamos viendo que puede abrirse un nicho a nivel de hacer series propias, aventurarse en esa onda, pero todo es tiempo, todo es esta inversión de capital y demás. Pero sí, eso es básicamente como la visión que tengo ahorita de la animación, de que se puede gestar una buena industria de Costa Rica para el mundo, básicamente, no tanto centrarnos en el país, porque no, el país la verdad nos da muy poco de animación. Pero sí, eso es básicamente como un resumen así bastante escueto del panorama. ¿Algo más? Pues habrá un buen camino para todos los demás. Esa es la idea, esa es la idea. La verdad es que nosotros, no, es que el animador no puede ser egoísta. Nosotros pecaríamos de tontos, digámoslo así, si tratamos de hacer una vara súper cerrada y que nadie entre, eso sería pues, totalmente absurdo. La animación se ocupa mucha gente y muchos profesionales y Uy. ojalá gente. ¿Ah? Bueno, termina, sorry, disculpa que te interrumpa. Tranquilo.
No, hay gente que se especialice específicamente. Pero sí, el camino que tratamos de hacer es para que mucha gente, muchos ticos puedan tener también brete. O sea, que terminen de estudiar y ya puedan tener opciones bastante fuertes de poder trabajar directamente en esto. De hecho, sí, que bueno. Y la veritas ha salido gente que ya está haciendo cosas súper buenas. Sí, sí, claro. Sí, cuando he escuchado de... ¿Ah? Sí, la semana pasada tuvimos a Felipe. Bueno, este compa tuyo, Leo. Leo Rojas, bueno, Leo Rojas, que por ahí estaba, creí que estaba conectado acá, pero era en otro chat de otra cosa. Leo Rojas es el caso, yo creo que es el caso más tuanis a seguir. Ajá. Para los que están metiéndose en animación, porque sí, Leo Rojas se encerró como 2 años, una vara así, obstinado con hacer su propia serie. Y el mae empezó a hacer sus propios personajes, sus historias y demás, y empezó a mover el mercado, a moverse en festivales de animación, y es el caso exitoso de que es el primer tico que vende una serie a nivel internacional, y tampoco es que se la ha vendido a cualquier perico de los palotes. O sea, el mae se la ha vendido a Disney Channel de Japón, la vendió en Finlandia, y hace poco la BBC de Londres se lo empezó a mover por Canadá, que es como la meca ahorita de la animación a nivel mundial. Y Leo Rojas es un compa, como todos nosotros, como todos los ticos, de más creativo, con ganas de salir adelante, y que creyó firmemente en lo que hace. Y ahorita el mae no solo vende esa serie, sino que está sacando más producciones y empezando a colocarlas. Entonces yo creo que es por ahí anda un poco la cosa, porque el éxito de Leo arrastra un éxito a nivel país. Y esa es la gran ventaja que tiene, ¿verdad? Leo, Leo, Leo. Sí, sí. Sí, yo conocí esa historia. De hecho, sí, los trabajos que estás realizando y el que hizo ya de Cubon Salsa son muy bonitos. Sí, y está donde debe estar, porque la verdad es un trabajo de mucha calidad. Y un día estaba viendo un capítulo, como un preview, y me reí todo. fue muy gracioso. Y me encantó desde esa cámara que vi. Entonces, no he tenido la oportunidad de ver a Leo ni hablarle mucho, pero sí. Y la próxima que lo va a felicitar, le voy a salir a los pies. No, no. Ah, lo que iba a decir, eso de usted de compartir, no encerrarse. Bueno, lo de Leo es un buen ejemplo. Hay un señor que hace poco hizo una película él solo. Y duró años haciéndola y con parado de uñas, pobrecito. Y el trabajo es muy vacilón, no decir otra cosa. Dista mucho del parámetro de Pixar. Exacto. Es que imagínense, yo vi el reportaje que imagino lo hizo el mismo. Como entrevista de esta producto A, pues más sentado viendo a nadie, y quién sabe qué puta le están preguntando y quién es, pero pues más contestando afirmaciones de lo que fue el proceso de hacerla y que espera que la gente vaya al cine a verla. O sea, estaba a punto de terminarla, llevaba años haciéndola, que estaba en un 90%, que esperaba que lo apoyaran en cines y no sé qué. Por allá anda el video en YouTube. Pero no, y el señor se ve como, no sé, un señor común y corriente. Es que yo lo vi y dije, es un taxista, no creo que eso se haya hecho tanta vara. Y el señor así como cincuentón, panzoncillo, y en realidad no, sí, me parece muy admirable todo lo que el mae hace. También pobrecito porque es muy limitado y obviamente el resultado no es el mejor. Pero en realidad ver un señor haciendo animación digital, todo el proceso, edición, música, es muy, bastante admirable. O sea, de verdad es... ¡Qué rajado! Sí, sí, sí. Yo vi la nota, yo vi esa entrevista que se hizo él. la verdad es que uno valora eso, de gente que tuvo las agallas, se tiró y demás. Ahí lo complicado es... de pronto la imagen que das a nivel de país, sí. Porque de pronto eso le llega a vistas de alguien que está en esta industria y dicen, ah, lo que se hace en Costa Rica, de pronto le cerrucha un toque el piso a quienes dedican más tiempo, a quienes, no quienes dedican más tiempo, sino que
hacen las cosas con un poquito más de elaboración, ¿verdad? Y se toma más tiempo y en que las cosas queden súper tuanis. Y das una imagen de pronto que no es la tan correcta, ¿verdad? Que Costa Rica se hace animación así, de que un solo chaval se tire una película. Y además eso, y para los gringos, por ejemplo, que son los que medio mandan en la industria, se suena medio raro, ¿verdad? Más cuando ellos dicen, es un mae es el que hace la iluminación, un mae es el que anima, un mae es el que trae el café, Sí. Entonces, esa es la parte que suena un poco extraña de la cosa. Pero ahí se admira, la verdad, las ganas y el coraje y exponerse. Sí, la verdad, Sí. sí. Sí, pero Pero ahí sí, está. esa Estaba fue la que me vacilando. acordé. A ver, revisemos un poco el chat. Dice Herman, yo estoy en la veritas y con puro tutorial. Que me perdí. ¿Qué pasó? Sea, yo estoy en la veritas y con puro tutorial e internet, con un poco de guía será lo mismo, sería lo mismo. Bueno, eso es ya ser muy empírico, pero a ver, ¿cómo se llama la serie que hizo? Ya le respondí a Vicky Bonsalsa. Dice Pablo que ese Mario Rojas es de Cartago. Cartaguito campeón. Cartaguito campeón. Esta frase no se me va a olvidar de cómo se llama este tema de Delvin Cabezas, el chaval o animártico que hace estragos allá en Huetta, creo, y en otros lados. Que hizo, dio una charla ahí en La Veritas y el Tata fue el de, ¿cómo se llama? Fue presidente de Cartago. Ah, qué bueno. Entonces, sí, entonces él sacó la frase, sí, mi papá fue presidente de Cartaguito campeón. Es Pues no se me clásico. va a olvidar. Sí. Sí. Pregunta a Jere que hay varios grupos que no están dentro de bocetos, que están intentando surgir. ¿Ustedes, la gente de bocetos, los invitan a su comunidad o solamente lléguese? Y es que en realidad bocetos no es un grupo ni nada. Y somos, en realidad, lo que yo único que veo como grupo somos los seis administradores, que somos Edgar, Adrián, yo, Francini, Alex y Cali, que somos los que más que nada organizamos lo que son los retos, posteamos los dibujos de la gente. Y básicamente el único mensaje de nosotros es, dibuje porque en realidad es algo muy bonito para hacer y si usted no tiene una idea o no sabe qué dibujar, pues les proponemos estos retos y los invitamos a que compartan su dibujo. Y lo que hemos hecho a partir de eso ha sido amigos. O sea, Franco yo lo considero mi amigo y llegó por bocetos y sí, pero yo digo que este tema de Franco es de bocetos, porque no, o sea, Franco comparte con nosotros, pero simplemente eso. Más bien todo lo contrario, me odian ya porque tengo 1000 años de no hacer nada. Sí, más bien se pasó tanto de todo que más bien le reclamamos al madre Dima, ¿qué pasó con mis dibujos? Sí. Pero sí, más bien, si hay otros grupos, tal vez hasta más organizados, pues bien, o sea, totalmente invitados y a que propongan lo que sea y ayuda y viceversa para hacer. Lo único que nosotros buscamos es que la gente siga dibujando, practique y obviamente individualmente mostrar más artistas, demostrar que en Costa Rica hay mucho talento y nada, tener un lugar para hacerlo. ¿Y qué más hay en el chat? Bueno, Frank está discutiendo ahí, bueno, no discutiendo, conversando, compartiendo opiniones. Pero sí, bueno, así está el chat. A ver, Adrián, enseñe lo que está haciendo. Okay, eso es lo que estoy haciendo. Dino, la misma idea de ahorita, solo que nada más empiezo a pulir todo, que empiece a parecerse a una mujer de verdad, no tan masculina como las otras que andaban por ahí. Y Dino, ahí estoy sufriendo con los ojos, pero ahí va saliendo. Por cierto, quería decir, aprovechar de mi
estatus como personalidad de la farándula que soy ahora. tengo un proyecto en Kickstarter ahorita, entonces ahorita sí. Ay, gritillo. Ahorita pongo el link en el chat por si di ayuda un montón si lo comparten y donde puedan, porque di, he estado trabajando un montón en eso, es como un proyecto ahí semipersonal de un juego de cartas que está empezando, entonces sería mucha ayuda si lo comparten y logramos la meta de $3,500, que la verdad 3 no millones de dólares. Seguro. Todo lagarto, el madre. No, sí, entonces ahí también se comparten. Okay. Madre, sí, comparte el link porque sí, usted me ha enseñado el preview y todo. Y sí, más bien, usted le ha faltado por Facebook compartirlo y todo lo demás. Sí, bien. Yo soy una personalidad en Facebook, solo en bocetos, entonces. Y así quiere comprarse un yate, digo, hacer un proyecto de cartas. De ahí, espérese, que ahorita me llama Blizzard y esa gente. Son los toques y me llegan. Lo compra Disney. Sí. Franco, ¿qué pasa si mañana llega Disney y le dice, madre, le doy $1,000,000 para que me dé Chotico? Se lo vendo inmediatamente. No lo pienso dos veces. No, Star Wars. Chotico Star Wars. Yeah, eso es toda una historia, ¿verdad? Es todo un tema, porque yo por ahí he escuchado que el mae que hizo Phineas y Ferb, de ahí se lo vendió a Disney como por $1,000,000, una hora así. Ajá. Y el mae, Disney, la promesa fue, sí, vas a tener brete y $1,000,000 y toda la vara. ¿Y cuánto no le ha sacado Disney a esa vara? Y el chavalo ya perdió todos los derechos sobre eso. Entonces, ese chavalo, confórmese con ese $1,000,000 y con que Disney medio le dé un salarillo, me imagino, no sé, puede ser. Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Pero también es como la oportunidad de negocio, la oportunidad, no sé, de cada quien y cómo lo vea. Pero digo, uno en la situación que está, no está como va a ponerse muy exquisito, ¿verdad? Dependiendo. Sí, sí. Solo falta que el chontico lo hagan así, más grande que Star Wars. Se imagina. Ahí sí se arranca los colochos suyos. Sí, 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 sí. Bueno, Chotico es un proyecto que la verdad es que lo tuve que dejar un poquito de lado por ahí. Entonces, estaba empezando a hablar como los cara de todos. No tanto por eso, sino que uno siempre, es que como eso era un proyecto compartido con otros compas, es muy difícil sostener un proyecto de ese tipo. De cada quien piensa sus cosas y diferentes a las otras y se generan siempre sus cosillas. Y al final uno siempre corta como por lo sano para no hacer más despelote de la cuenta. Okay. Y sí, esa es la historia, nunca, es solo en True Hollywood Boceto Story. Boceto Story. Sí. Entonces por ahí. No, lo que he hecho es dedicarme a otros proyectos por ahí. Ah, no, es que les iba a hablar, pero no sé, porque todavía no lo he sacado al aire. Estoy por sacar una tirilla cómica, por el medio del Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Y pero más bien cuando la tenga ahí un poco como más madurada, ya la saque, les voy a informar ahí, tal vez si los bocetos me ayudan a darle a conocer. Claro. Y me apoyo a ustedes y me hago millonario y después me olvido, ¿verdad? De todas las ayudas. Y... Entonces no, pero voy a ver si en algún momento, ya cuando la tenga lista, se los paso. Está bien. Sí. Vale, a ver. Ya es una casa exclusiva para bocetos. Sí, sí, sí. Tuvimos un True Hollywood Story y una exclusiva. Todo en dos en uno, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno. Así es la cosa. Sí, me gustó mucho la pregunta del mercado de animación. De hecho, hay un mejor. Y bueno, es que aquí el cómic ni siquiera es un mercado ni opción de negocio.
No, está más que comprobado. Sí, y realmente es triste, madre, qué pereza. Si Pero quieren, es que tienen que irse es afuera. también, perdón. No, que si quieren, tienen que irse afuera. Sí. Es que estos productos de la cuestión poblacional, la verdad es que es un mercado muy, pero muy pequeño el de Costa Rica. Para un producto como así, ya, y si usted vende tortillas y de pronto, pues, hey, ¿quién no consume tortillas? A la de menos si usted hace un buen negocio en el país, pero un producto de estos que son de nichos, por lo general reducidos, pero si usted lo pone en Estados Unidos, y por más reducido que sea el nicho, es enorme. Sí. Entonces esa es como la gran diferencia. Y sí, es una triste realidad en la que estamos, pero hey, no hay que huevar, si hay que seguir haciendo, y a la de menos de pronto las cosas llegan acá por rebote. No, por lo menos ya Y tenemos una tienda de cómics en Costa Rica. sí, Es el claro, Boom Shop. sí. Yo me Tengo quedaste que sin ir, ondas ahorita tengo un con rato, tienda de ¿no? cómics. ¿Qué dijo Sí, ahí Edgar? yo cuando. Que antes era un dolor ir a conseguir cómics solo en Ciudad Manga, una hora así. Y nunca Ajá. estaba lo que uno quería. Pero Sí. sí. Sí, qué triste. Bueno, pero por lo menos la animación es como una evolución de los cómics, en realidad. Hasta se Sí. puede hacer cosas, contar las mismas historias, de hecho, en otro estilo. Bueno. No, la verdad es que el asunto es el nivel de negocio, porque si usted quiere hacer un cómic y darlo a conocer, pues con internet, depende cómo usted se mueva, le llega un montón de gente. El asunto es el a nivel de business, cómo recupera y puede seguir dedicándose a eso. Maldito dinero, porque es tan necesario. El vil metal es que uno tiene la mala costumbre de comer. Entonces, oiga, necesito elegir un boceto ya porque creo que se me está yendo el tiempo boceteando y yo no estoy haciendo nada. A ver, pasémosle el control a Franco. Voy a ponerle numeritos. Voy a ponerle numeritos. Pense. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, 10, 11, hice 12. Ok. Bueno, ¿quién me modera el botasketch? Entre todos, entre todos. Sí, bueno, ahí como que. Así como tirar la bolita ahora. Tururururu. No sé si Fran está por ahí. Fran la vez pasada. Además, Fran fue la que me pidió el botasketch. Entonces, si Fran está por ahí, sería bueno que me ayudara moderando. A ver cómo. Para Pásalos ver cuál otra vez. dibujo queda. Ok, voy a empezar entonces. Tararara. Ese es el número uno. Boceto del número uno. Tururururu. Es el número uno. Hágale un toque más de Ah, bueno. zoom. Ah, sí, perdón. Hágalos Se grandes. me olvida, se me olvida. Espérense, voy a ponerle que así. En full screen. Ese es el boceto número uno. Participante número uno. Vemos una figura, un escorzo así, torcidillo, con un pie como en un primer plano, ¿verdad? Aquí puede tener un arma. Un poquito más de zoom por si quieren verlo más detallado. Ahí está. Chan, cha, cha, chan. Ese es el boceto número uno. Paso al boceto número dos, porque son 12. Aquí está el boceto número dos. Está la chavalilla como corriendo ahí con esa vara. Aquí como por aquí arriba. Aquí puede ser que lleve otra cuestión y O que la están todo el. disparando. O que le están disparando o capeándose, sí, de pronto puede ser que vengan, no sé, como algunos disparos ahí, la mae capeándoselos, o sí, o flechas, o qué sé yo. Una bala y curioso. Ese es el boceto número 2. Cha, 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 cha. Boceto número 3. Una pieza mucho más estática. Es más como la chavalilla posando, ¿verdad? En un rollo así de esos. Hola, soy Dramba.
Admírenme. Hay tipo, tipo pin-up. Sí, es correcto. Más como en el estilo, así, ilustración de... Bueno, está esa, la número 3. La número 4, bueno, aquí tengo 3 en una sola, ¿verdad? La número 4 es como la chavala igual corriendo, pero va como así, como de ladito, ¿verdad? Y de pronto tiene la mirada puesta por aquí. Y igual está bonito eso que se esté capeando varas o que le están tirando chunches y la madre está ahí como sorteándolas, no sé. Eso está vacilón. Esa es la número 4. La número 5, pues viene siendo como una especie de discurso en contrapicado. Y entonces ahí viene el chavalillo, como que viene saltando de algún lado y la madre volando plomo, ¿verdad? Puede ser que tenga balas por ahí tiradas y plin plin y toda la cosa. Esa es la participante número 5. La número 6 es como un estilo así de ya llegué, ¿verdad? Aquí estoy. Esa es la número 6. ¿Verdad? Eso es está sencillita, ¿verdad? Nada más como que aquí acabo de arribar. Esa es la número 6. Voy por la número 5. Que viene. Bueno, la número 5, la número 7. Es que lo tengo 5 en el layer 5. La número 7, está muy chido. Es igual posadilla, ¿verdad? La mae encima de algo, puede ser un bicho o lo que diablo sea que esté ahí encima de la mae. Como diciendo, aquí el que se meta me lo vuelo, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. Soy Rambo. Ahí está. O si no, les tiro mi hermanillo. Esa es como la onda, ¿verdad? La número 8, ya casi terminamos. La número 8, no sé ni qué quise hacer, la verdad. Estaba muy concentrado hablando, pero ahí puede ser así como un escorcillo vacilón, tipo Tomb Raider, no sé. Es como esa onda, ¿verdad? La número 8. Está como desmitriada, está flaquilla, pero ahí lo podemos engordar. La número 9 es como de... Igual como atemorizando, como que jajaja, ja, ja, me los estoy echando a todos. De verdad, anda como en ese estilo. Ahí está la número 9. La 10. La 10 es como la chavala que le da la espalda a la situación, ¿verdad? Soy demasiado galleta, de metas y para que vea. Esa es como la número 10. Y la chavalilla espalda, medio viendo, así como casi que con el rabillo del ojo. Una vara así, como que va por otro lado y como que está jalando y que alguien le dice ¡eh! Más o menos. La número 11. La número 11 es como la chavala que sale así como que le dijeron, ya se armó el desmadre. Y entonces la chavala, ay, espérese, que ¿dónde dejé las ametralladoras? Entonces como que las agarra así de último toque. Y entonces va a empezar ahí la voladera de plomo, ¿verdad? Pero entonces así como que las está terminando así como de agarrar, de acomodarse para empezar el asunto y salir disparada. Esa es la 11. Y ya la número 12. Pues es una así como muy simétrica, la chavala con las armas, es muy clásica, ¿verdad? Con esas armas aquí, en el pecho y todo, muy al estilo Hitman, la verdad. Entonces, esa es la número 12, esa es medio cuerpo, así como abarcando eso. Y ahí está. Para ver la 1, no mentiras. Las voy a ir. A mí me gusta la 7 y la 10. La 7 y la 10, Peter, para ver. Carlitos dice que la 7 y la participante número 10. Esas son las que dice Carlitos. ¿Quién lleva ¿quién está contando? Espérense, bueno, vamos a empezar a partir de ya. Pongan el número, así de pronto. Fran va contando porque es la encargada. Ya puse a moderar eso. Y ya está aquí con la calculadora y un abaco. Tuanis, a ver. Mientras los voy a ir pasando para que los vayan viendo. Número 1, número 2, número 3. Sí, la 7 ganó. 5, 6,
No pegó sí, ni una Edgar. Me encontraron las maras que estaban en acción. No, ya ni para qué sigo, ¿verdad? Sí. Dele viaje, la cierta. Listo. Y se cierra el boda. Aquí está. Jugando marato la lotería. La ganadora. Sí. Por decisión dividida. No. Dividió su cerebro. Sí, claro. No puede contar 9, todos votaron 7. Qué bueno, sincronización. Bueno. La 11 me gustó mucho, la pose que estaba de espaldas, está muy bonita. Ah, muchas gracias, aquí está. También, regálame la madre. Bueno, Carlitos, usted siempre me las pide, sí es cierto. No, ya quiero para mí, madre. Sí. Sí, sí. No, no, ahí luego les hago un paquete y se los cobro así como barato, man. ¿Qué, diablos? Que son $1,500, man. Sí, me parece que cobro. Claro. Bien. Sí, no, luego hago un blog y pongo todos mis bocetos así, rapidines, y para que alguien se agarre y haga varas. Dice, luego hago un blog, ya tiene uno, ayer me metí, estaba todo, última actualización en 2011. Ah, no, pero ¿cuál blog? No, yo tenía blog. ¿Ves qué mal que estamos? Usted no tiene una página, más bien era. No, yo tengo una página, sí. Ah, bueno, pero funcionaba como blog. Pero igual, sí, claro, tiene toda la vida. Tengo toda la vida de no ponerle nada, man. La verdad es que sí. Me odio a mí mismo. Sí, mi ¿es página esa mujer era... que tiene ahí? Oiga, oiga. Es que seguro tiene el delay del sonido. No, mentira, mentira. Ya le echaron los clavos acá de que yo no posteo nada por culpa suya. No intenten, porque aquí lo que le pasa diciendo que posteo soy yo. Chacho, usted no. Me echó el agua. Sí. No se puede así. Uy, Franco. Sí, qué buena mujer tienes tú ahí. Sí. Qué barbaridad, mal. Sí. Pues pucha. Bueno, ¿eh? Comisiones poses, dice Fran por ahí. A mí me las regala. Bueno, está bien. Si yo quieren, no. Con mucho gusto, la verdad. Sí. Qué bonitos que son los motosketch de Franco. Muchas gracias. Tenía rato de no hacer un motosketch usted. Sí, es que hace ¿cuándo fue la última vez que estuve hablando paja así por streaming? Madre, creo que más casi un año, sí. El último que hizo fue el de Kill Bill. ¿En serio? ¿Ese fue el último? Sí. Así. Se escucha memoria la mía. Sí, eso fue como un reto 50 y algo. O sea, de verdad, casi un año. Jue, me odio. Definitivamente. Sí, ¿no? Ah, no, de hecho hace poco ya he mandado uno. Sí, yo he mandado una precolombina ahí. Sí, la única que le encontré este año. Bueno, fue la que la encontró. Por sí. Cierto, Bocetos cumple 2 años. Uh-huh. Y igual que el año 1, bueno, para ver el chat, se está despidiendo Jere. Dice que se retira, excelente boceto, recomendación para el grupo en sí, son un grupo fuerte, debería invitar a participar a los nuevos grupos emergentes para unir a los pocos dibujantes de Costa. Chica, bien, en realidad es que, ¿cómo los vamos a encontrar? Y los nuevos si no sabemos dónde están. La invitación está abierta, pero hey, lléguense. Y un placer tenerte. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el año 2 de boceto, sí. Que el año 1 habíamos hecho, ¿cómo es que se llama? Una recopilación de trabajos de los 52 retos de un año con 52 artistas diferentes. Para este año vamos a hacer lo mismo. De hecho ya tenemos organizado y parece que un lugar para hacer la fiesta o reunión. Luego lo sorprenderemos con la actividad para que, bueno, todos están invitados. Franco, Adrián, Edgar tienen que llegar. ¡Es comida gratis! No. Ah, hay que llevarlo. Sí. Pero si usted quiere llevar algo, comparte. Es de traje. Sí, exacto. Eso está bueno. Sí. Bueno, la cosa es que ya hicimos una selección de los trabajos, entonces como exclusiva los vamos a enseñar. Bueno, los voy a enseñar por acá. Oiga, qué ichu ese de Monzón, la verdad. Sí. Sí, ojo que dije ichu.
Sí, por eso no aclaré más, porque ya entendí bien. Ya son las 9, bueno. Entonces. Sí, ya es hora nocturna. No, mentira. Oiga, está buenísimo ese de Alex. Ah, sí, sí. Este es, no es el reto del samurái animal, pero queremos ponerlo como portada o contraportada, porque en realidad es un trabajo increíble. El detalle, la técnica, todo es admirable. Sí. Está solo. Este es el de Iron Man. Es de Neto Olivares. El diseño de armadura de Iron Man. Esta es la pose de referencia. Cali hizo. Este dibujo Cali lo hizo en el iPad. Qué bruto Cali, Marco. Sí. Y además hizo un guerrero de los de 300. Este es el boceto original. Creo que es de Ana. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Ana Xochitl. Este es de Timbeto. El reto era Soccer Punch. Qué bonito, indiscutible. Sí, ese estilo no se pierde. Voy a extrañar al monstruo. Este es de... ¿Quién es este? Ah, de Obando. Solo conozco este mal como Obando. Y el reto era Jessica Rabbit. Súper lindo. Este es de Dan Mora, Mortal Kombat. Ah. Sí. Manis. De hecho, lo hice el año pasado. A finales del año fue. Bebe, no me echen todos los clavos a mí. Ah, sí, este fue Luis. El malo hizo en vivo. Este fue un streaming. Sí, también. Yo me acuerdo. Este es de... Ay, David Álvarez, yo creo. Y el reto era Tim Burton. Ay, perdón si no me acuerdo de todos. Es que es tanta gente. Este, no me acuerdo ni del reto ni de la persona. Este lindísimo, la niña zombie. Ah, ese es Robot Invasor. Y es, creo que es Ricardo Martínez. Este, no me acuerdo. Creo que es de Pablo. Este es de Adrián. Era tu serie favorita de niño. Este man mezcló los motorratones con los Street Sharks. Muy chiva. Se está volado. Sí, este es del... Ajá. Este es del dinosaurio Gangster. Qué simpático. Sí, no me acuerdo quién lo hizo. Están de serie animada eso, ¿sabes? Bueno, mejor voy a decir los retos para no quedarle mal, porque era qué pena no saberme el nombre de los artistas.